otro miércoles más en este su programa favorito, Quit en Créala TV. Yo soy Génesis Romero. Yo soy Héctor Dávila y esta noche les vamos a traer noticias, pero miren, así, esas fregoncísimas, así, esas que les van a sacar los ojos de la emoción y a lo mejor unas lagrimitas, ¿no? Efectivamente tenemos, wow, ahora sí que ha sido todo un caos total esta semana, más que nada aquí en Mexicali, que se nos ha atravesado cosa tras cosa. Y pues en el mundo también, ¿no? Muchas cosas de qué hablar. Y en las redes sociales, pues no dejan de surgir temas que están en boca, ¿no? Y nos vamos a algo muy internacional, porque no solamente hay noticias locales, y vamos a empezar. Pues fíjense que en una pequeña ciudad en Argentina, Morón, pues fueron inundadas de sangre. Imagínate la conmoción de los vecinos de saber que sus calles así corren litros y litros de sangre, y pues realmente no sabían qué era todavía hasta que vieron pues con un contenedor que se estaba reventando en ese momento que hizo una explosión. Los vecinos de pues de esa colonia comentan que escucharon un fuerte como que pues un tronido acá, como que acá bien chilo, y que solamente miraron, pues no sabían qué era, obviamente se asustaron, y que después miraron los chorros y chorros que salían ahí de sangre, que pasaban por sus calles, por sus banquetas ahí. Imagínense nada más. Pero no es todo, porque pues obviamente el foco de infección que puede producirse después al estarse descomponiendo, pues ya hay gente que lo estuvo medio limpiando ahí, pues obviamente el chorrito ahí de agua, ¿verdad? Pero pues sí, pues buscando, no se quita con eso todavía, porque queda impregnado el pavimento y todo pues lo va absorbiendo. Y aparte pues no era sangre humana, por suerte, porque eran más o menos 500 mil litros que iban en un contenedor gigante, que era sangre de res de un pues matadero que estaba por ahí cerca. Anteriormente también los vecinos ya habían denunciado que tenían algunas pues mala racha, porque había pues todavía trabajo de noche, había focos de infección con ratas, había ruidos a cada rato. Entonces como que, oye, pues ya tenemos varias demandas de que la empresa está trabajando mal. Y pues, ¿qué hace alguien? Nada. Me suena mucho el caso que aquí sucede en Mexicali con una pues empresa también que se dedica al manejo de carnes y reses de acá, a las afueras de la ciudad. De todo, no. Ah, de que ya le decía el nombre. Yo no puedo decir el nombre. No. Oye, no, pero no. Imagínate un día salir así normal y mirar litros y litros de sangre. Yo creo que cualquiera lo relaciona hasta como con una plaga de la Biblia, ¿no? Acá de que parecía película de terror. No, con todo lo que está pasando en el mundo, imagínate como que, ay, no. O sea, ¿qué está pasando? Imagínate. No, pues cosas impresionantes que están sucediendo en el día a día. Y ahora sí que, pues, lo bueno que no pasó mayores, porque, bueno, o sea, los animales, quieras o no, sí tienen un gran foco de infección, pero ahora imagínate del humano que también y luego más ahorita con lo del coronavirus. No, todos andan así. Todos, ajá, todos pues bien. El diablo acá, Drácula, o sea, se despertó. Como de que, ay, ¿con qué nos está castigando Dios? ¿No? ¿Ahora qué hicimos? Como no me acuerdo en qué lluvia lugar. Lluvia de sangre. Ah, no me acuerdo en qué lugar también un escándalo. En Asia, en Japón. También un escándalo porque esos cayó. Son tremendos. Cayó lluvia negra y todos están como que. Cálmate, vamos empezando este programa con mucho respeto. No, cayó lluvia negra, lluvia. Literal, o sea, gotas negras de que sepa la qué, ¿verdad? Pero andan todos alarmados de que es el fin del mundo y que ya hasta aquí llegamos y cosas así. Tremendo. Oye, todos pues, estamos. Sí, creo que se ha sido una semana súper aturdida. Pero pues esto no ha pasado a mayores todavía, sí se implementó un equipo de seguridad y de higiene para todas estas calles que pues van a poner desinfectante ahí, pero pues quién sabe qué va a pasar después. Pues a seguirle echando manguerazo ahí. Manguerazo ahí a la banqueta. Y sí que sí. Pero bueno, mientras dejamos descansar un poquito el estrés y todas las noticias pues tensas que hay, vamos a platicar acerca de cosas que hicimos en el kinder que nunca olvidaremos todos. No me acuerdo qué es con el kinder. A ver. No me acuerdo. A ver, échalo. Yo dice que sean cosas malas, ¿verdad? Aprendí a abrocharme los tenis y recuerdo perfectamente cómo pude abrocharme los cordones ese día. Me acompañó una amiga que se llamaba... ¡No me acuerdo! Okay. Jamás la volví a ver después del kinder. Pero me acuerdo que ella me dijo, mira, te pasa ese, así, así, así. Lo intenté y desde ahí aprendí. Me acuerdo que estaba a un ladito del salón de música y jamás se me olvidó. No sé por qué no me los abrocho ahora, ¿verdad? Pero jamás se me olvidó cómo se abrochaban los tenis. También me acuerdo que perdí la herencia familiar que iba de generación en generación y en generación.
mis papás me regalaron una esclava con el apellido grabado. No sé por qué le dan algo así a un niño con tanta responsabilidad. Ay, yo creo que todos los tuvimos en algún punto. Yo también tuve mi esclavita de oro con mi nombre. Pues bueno, estuve corriendo porque pues cuando estaba más chiquito estaba flaco, ¿verdad? Y corrí en un arenero y se me perdió. Ni siquiera me había dado cuenta, o sea, que iba a salir. Y yo, mi esclava, no está. Y empecé a llorar porque dije, mi mamá me va a regañar, me va a arruinar porque la perdí. Y no, ya. Creo que ni se acuerda de eso hasta que ahorita que los vaya a ver en el video, pero o sea, muy, muy asustado de que me fuera a decir algo. Oye, mira, nos están reclamando aquí saluditos. Danielito 1981 también nos está mandando saluditos vía nuestra transmisión en D-Live. D-Live también nos pueden encontrar en diferentes plataformas. Danielito, No Negros, oh my god, No Negros, otra vez está aquí, muchos saluditos, el No Negros. No sé, pero no te creo. Sí, mira, aquí están, No Negros, me encanta ese usuario. Salty White Folks también nos está siguiendo. Para Bugra TKDMR, dice, hello bebé, guin. Hola, Bebequín. Bebequín. Hola, Bugra. No sé de dónde sea, la verdad. Bugra. ¿Dónde se está viendo? También para Jeffrey Ospino, que nos está aquí preguntando que si estamos a favor del aborto legal o si somos feministas. Pues tú quédate a ver. Ahorita vamos a estar hablando de muchos temas diferentes, ¿no? Pero muchos saludos, No Negros. me encanta, No Negros. Saludotes, No Negros. Y ahorita nos están dejando aquí un comentario. Dalari Casanova. Dice que ella recuerda el kinder que estaba peleando con una maestra, que porque se estaba comiendo unas galletas que ella pensaba que eran, dice, se estaba comiendo unas galletas que yo pensaba que eran las mías, y las mías están en mi lonchera, y aún la maestra me ve y me lo recuerda. Oh. Oh. Oye, fíjate que yo estaba recordando una vez que me agarré a cachetadas con una niña en el kinder. Fíjate que son pocas las cosas de las que me acuerdo en el kinder. Pero me acuerdo que una vez me cacheteé a una niña. Porque era como la típica niña bullying. Y ella, no yo. Ah, ok. Qué bueno que son chicos. Yo era la típica robalonches. A mí sí me decían robalonches. Pero pues lo que se ve no se juzga. Crecí con el nombre. Pero esa niña era como que la buleadora. Y me acuerdo que estaba molestando a otra niña. Y yo como que siempre he sido la pacifista, ¿no? De que, hey, a ver, aguante, ¿no? O sea, ¿por qué tanta agresividad? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y me dio una cachetada a ella. Ay, mocosas de 4 años con una vida de nos afectaba ver acá viva los niños y todo. ¡Hombre! No sé. Y pum, me da la cachetadita, ¿no? Y pues yo. Y pues que pum, que se la regreso. ¡Cachetadón! Con combo acá, todo chilo. Pum, codo acá, al estilo tronchatoro y todo. No, pues resulta que mandaron a hablarle a nuestras mamás. Y es un rollote que porque nos habíamos peleado nomás 3 cachetadas ahí que nos dimos, o sea, todavía hasta la fecha lo recuerdo, pero es algo que nunca voy a olvidar. Yo me acuerdo que tenía una amiga también muy peleonera, pero no recuerdo si era primaria o kinder, pero fue en los primeros años así que jugábamos, creo que voleibol o algún tipo de deporte, y recuerdo que había una muchacha que le estaba molestando, una güero pelos de lote, me acuerdo que le decía. También mi amiga era muy, muy así de que le gustaba molestar a la gente de vez en cuando. Y le puso el apodo ese, la güera pelos de lote. Karina, no sé si lo estás viendo allá, pero ya está dormida, pero te mando un besote y un abrazote. Y se pelearon en el área deportiva. Me acuerdo que estaban peleando, pero a golpes acá, machín. Ay, Karina, eres mi heroína. Listima. Oye, hablando de Karina, mira, Karina Romo, muchos saludotes, nos está compartiendo aquí su historia. Dice que en el kinder se quedó atrapada en el pasamanos. Tocó el timbre y no me pude bajar. Oh, hasta que la profe se dio cuenta que no estaba en clase y me buscó. ¡Uy! Oh, o sea, ¿qué te quedaste? Oye, pues, hermano, ¿qué es donde estás? ¿Así colgada? ¿Te quedaste colgada o cómo? ¡Qué fuerza! Has de estar bien calillona, Karina. Después de eso, tuve unos brazotes musculosos. No. Oye, ¿qué? Así como que, ay, nomás de puro quedarme atrapada en el pasamanos. No, muchas gracias por compartirnos tu historia, Karina, pero haznos a ver si estabas literal colgada tú. A ver, una foto porque... del conejo, una foto sí, del conejo. Es... Ay, Karina está ahorita en el kinder. Muchas gracias, Karina. Gracias por compartirnos tu anécdota. Yo me acuerdo de otra anécdota.
A ver, platícanos. Ay, pero siempre le pasaba a la gente, no sé por qué estaba en el momento equivocado. Tú traías al, a la gente salada. No, recuerdo, recuerdo que había unos juegos para jugar ahí, en el, pero esos donde te podías subir. Recuerdo que había un bote porque eran juegos reciclados, era, bueno, artículos reciclados, era como un tambo así de aluminio gigante y estaba amarrado con cuatro cadenas a las bases y era como que, como un si columpio. Fuera un columpio, no, como un toro así. Ah, sí, sí, y sí, te, sí. Podías, uy, un clásico, te podías pasear. Estaba la casita de madera y había uno como que era un pulpo, pero era como un ring de un carro. Que okay. Tenía soldados unos tubos a los lados, creo que eran como cinco tubos, y una plaquita de metal donde te sentabas y la agarradera. Entonces el juego giraba y éramos como siete personas, entonces... ¡Ay, qué divertido una, es eso! Una de las niñas no cabía en ninguno de los asientos, así que optó por subirse arriba, pero pues están los tornillos así girando como que la polea, los engranes y todo allá adentro. Pues que se va agarrando la pierna la niña, así la agarró todo el uniforme, así traía sangre, mucha sangre, mucha sangre. Recuerdo que traía mucha sangre y estaba llorando como loca y era como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me acuerdo que todos corrimos, pero le hablaron a la maestra todavía y la niña seguía ahí. Pero es que uno se asusta, ay, cuando está chiquita. Sí, pues oye, pues recuerdo que fue el señor de intendencia y ya fue el que como que, la niña. Eso, wow. Pero uno se asusta porque piensas que te han echado la culpa de algo que pues sí, fue un accidente. Sí. Fíjate que algo así me pasó similar en mi... Pero en yo mi, sí le pegué. En el, no, en el kinder había una niña en silla de ruedas y se llama Flor. La verdad tengo años que ya perdí contacto con ella desde el kinder. Pero era una niña que se llama Flor que andaba en silla de ruedas, ¿no? Y una vez, no sé cómo estuvo el salón, había como un escalón y la tiran. O sea, yo miré a una niña que la niña bullying. La tiró y yo corrí a levantarla y a mí me echaron la culpa. Eso es algo que tampoco voy a olvidar. ¿Y la niña no dijo nada que no había sido tú? No, pues la niña estaba como que no hablaba así muy bien. Pues Andrea Ada me dice, en un festival el Día de los Muertos metieron a niños en cajas. Y me dio miedo cuando fingieron que los iban a enterrar. Y me fui y siempre creí que sí los habían enterrado. Viví traumada. Qué manera de traumarte la infancia. Dale, está compartiendo Alejandro Ochoa, Córdoba. Dice que en temporada de invierno solía ponerme el traje de Spider-Man abajo del uniforme para que el recreo jugara y rescatara a Morriquis. ¡Ay! Un día de esos me dieron ganas de ir al baño, no alcancé a quitarme el traje y me mié. Aparte de prieto y feo, pues estaba miado. ¡Ay, pobrecito! Ay, muchas gracias por todos sus comentarios. Ociel Sepúlveda dice que estaba en examen o no sé qué era, pero estaba en un salón callado. Me metí un lápiz amarillo de esos con borrador rosita en la nariz para rascarme y se rompió el borrador adentro de mi nariz. Y lo saqué por la boca. Pensé que me iba a morir. ¡Wow! Dice Jazz Villa, nos está dejando saber que dice, nunca olvidaré que la maestra me regañó por pintar naranja el pelo de María en el nacimiento. ¡Oye, qué hipster! Eso es mucha novedad. Y finalmente, último, ya sé que gracias por todos sus comentarios que nos están dejando, pero Ashley Castillo dice, había un solo baño y estaba ocupado, estaba la directora y le dije, apúrese, me estoy meando. Ya dijo, ay, mija, ya voy, se tardó y me mié. Ella solo dijo, no pasa nada, solo tienes que decirle a tu cerebro que tú mandas y que si no quieres hacerte pipí no lo harás. Y yo tipo de que, ah, ya, ok. Sí, como que, con esto voy a controlar todo, ¿no? Mi organismo, ¿no? No te estás mirando. Y al rato con el mal de orina, todo lo queda. Ay, no, esa maestra, ¿me quieres para irle a dar una restregada? ¿Psicóloga o algo así? Sí, no, qué bárbaro, qué bro. Y pues, ay, no. Muchas gracias a todos los que están comentando. No pude leer todos los comentarios, ¿verdad? Porque tenemos que pasar las notas. Pero gracias por contarnos sus historias. Nos pagan, pues, para dar noticias, no para dar sus... ¡Ay! Sus experiencias y anécdotas, lo siento mucho. Oye, pero bueno. Todavía existe discriminación en muchas partes del mundo. Y pues Sudamérica creo que es uno de los principales exponentes donde todavía insultamos a las personas por diferentes aspectos. A lo mejor por su aspecto físico, que está muy flaco, que está muy gorda, que es negro. No negros. Pero también resalta mucho los insultos homofóbicos. Y pues una camarera de uno de los restaurantes en el ticket de compra escribió nada más y nada menos que era una entre tantas cosas que llevaron ahí. Les puso ensalada de fruta para llevar para los puteos. Pues obviamente la parejita afectada que vive en Córdoba, Argentina,
fue pues discriminada por este restaurante. En general, pues sí englobó al restaurante por este mal trabajo que hicieron, por esta, pues, ¿cómo se puede decir? Insulto, realmente no tiene otro nombre. Pasada el domingo, pues obviamente ambos pidieron, no sé, diferentes cosas que iban para llevar, incluyendo la ensaladita, y pues en el ticket ahí escribieron, y es que tienen la facilidad, bueno, en algunos casos puedes escribir lo que vas a llevar, pues dejaron ese pequeño mensajito que decía ensalada de fruta para llevar para los... Esa palabra que no puedo pronunciar aquí porque me botan. Obviamente los chicos, la pareja, no dejaron la cosa ahí, compartieron lo ocurrido en sus cuentas de Instagram y de Facebook, y obviamente pues la historia se viralizó muchísimo. A partir de eso, el responsable que encabeza el restaurante obviamente se súper disculpó con ellos, diciendo que pues a ver cómo podía rectificar todo eso ocurrido. Obviamente pues reprendieron a la camarera que hizo ese comentario, y pues obviamente ahí se echan la bolita como que no, que fue la cajera o que fue fulanito. Sí, pues como se dio a perder el responsable, ¿no? De la exacto. Pues obviamente ellos mencionan que compraban el menú, el postre y todo eso, que pues de manera rápida, y después le dijeron que nunca se le iba a olvidar a la moza, le dicen allá, que es a la camarera, que lee el ticket en su cara, que nunca van a olvidar su cara, y ella hizo como que pensó que no lo iban a leer realmente, o sea, le hace el ticket y por lo regular alguien lo agarra con el cambio y se lo echa a la bolsa y después lo tiras, o lee nada más el título de lo que es, lo tira. Obviamente pues la tipa, pues la camarera lo hizo como que de... Quizás de broma, pero oye, eso no se hace todavía. En el comentario, bueno, en la publicación que hicieron, comentan que se me nuble el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio como a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ensalada de frutas. Más empatía con el prójimo, por favor. Eso fue lo que posteó en su cuenta de Facebook, que pues, con obviamente acompañada de la fotografía, y ahí pues... Y de la mirada de la que se hizo viral, ¿verdad? O sea, todavía. Y sí que se hizo viral, wow. Lamentablemente. ¿Pero qué caso? ¿Para qué? O sea, ¿para qué bromitas de ese tipo? Fíjate, ya la muchacha esta perdió su trabajo por eso. O sea, puros comentarios. Ay, no, qué feo. Me da coraje. Un saludo para Kukninjabatu, que nos está mandando. Ay, qué usuarios tan raritos se ponen, ¿verdad? Aquí en The Live. ¿En Twitch? No, en Twitch. ¿No tenemos de Twitch? Sí, tenemos, pero ahorita no. Ahorita no están manejando es que, Twitch. Ahorita estamos con los de D-Live. D-Live dice que buenos días. Oye, amigo, te amaneció medio tarde, ¿no? La situación. Oye, acá. No sabemos de dónde es. A lo mejor es de... De Arabia. Ajá. Nos está viendo por ahí. Muchos saludos para todos los que nos estén viendo. Allá, hoy vamos a entrar una dinámica también para Karen Camila, que nos está viendo aquí, entre otras... Besote. Otras, también aquí, mira, oh, claro que sí. Gustavo Lemus, que nos está mandando saludos. Dice, muchos saludos, Gustavo. Uy, saludos para la Marichuy, para el Jesse, para Erika y para sus crías. Besote para... También para Jair Ortiz, que nos está viendo al pendiente aquí. Kevin López, Miguel López, muchos abrazotes aquí que están. Para Mercy Mungarro, Reina Paola, es mejor. ¿Reina Paola? Reina Paola. Ah, pensé que Ana Paola nos estaba viendo. Es mejor que también está aquí haciendo sus aportaciones, como cada miércoles, viéndonos fiel fan aquí. Y bueno, vamos a entrar a platicar sobre un tema. Yo sé que todos en algún punto hemos decidido. No, hemos decidido, hemos tomado la decisión de estar solteros, no porque no tengamos pegue, no porque no tengamos ligues, ni porque no nos guste coquetear ni nada, simplemente es una decisión que tomamos, ¿no? El por qué estamos solteros, o inclusive, pues sí, la mitad. ¿O porque está de moda? Está de moda, o en otras circunstancias, porque no te queda de otra más que estar soltero, ¿verdad? ¿No? También no se descarta la posibilidad. Vamos a platicar de por qué, ¿tú por qué estás soltero? Por decisión, obviamente. Decisión, obviamente. ¿Y cuál es? ¿Y qué te ha llevado a esa decisión? Mis cuatro trabajos, la escuela, mis crías, no puedo con tanto, en serio, no puedo con tanto. Y luego para cargar todavía con el drama que conlleva una relación. No, señor. A veces ocupa respirar. O necesitas darle tiempo para que pues la relación vaya viento en popa y sea algo maravilloso. Es que fíjate, hoy en la actualidad hay dos tipos de pensamientos en los jóvenes, ¿no? Están los que dicen, ok, ocupo tiempo para conocer a la persona, y hay gente que dice, ocupo ser novia o novioa para conocer a la persona. Ustedes que están en casita, déjenos en los comentarios
¿qué tipo de personas son? Son las que dicen, ah, ok, voy a conocer a la persona y luego tomar la decisión de a ver si formo una relación o formalizo algo. Eso. O voy a formalizar primero para así conocer mejor a la persona y ver qué onda. Es que ahorita también están súper adelantados de que, ay, sí, conoces a alguien, ah, sí, qué bonito, me escribió estos mensajitos bonitos, me da los buenos días y ya somos novios. Ni siquiera lo conoces, ya en un mes ya saca la pinche relación. Sí. Y en mis tiempos, siempre tengo que meter en mis tiempos. En mis tiempos nos damos cartitas. En mis tiempos sí era un proceso muy largo esto de formalizar una relación. Yo sí soy de la old school que piensa así como a lo viejito, ¿no? Era como de que hay que salir y ver si te la pasabas bonito y por la nieve. Te tengo que pedir permiso a mi mamá. Te compras las papitas. Ajá. Te emocionabas porque te agarraba la mano y tú así como que... Sí. Oh. Ay, me voy a embarazar, perdóname. Mamá, yo no quería que me embarazara. Y sí, así también me tocó cuando de que, ay, no, no le des un beso porque te vas a embarazar. Ay, no, qué pensamientos, ¿no? Oye, pero qué bonito es el primer pero beso. Sí, o sea, cuando te gusta a alguien. Ahorita yo creo que ya los jóvenes, mientras más pasa el tiempo, menos se acuerdan cuando dieron su primer beso y con quién, ¿no? Y luego, aparte que se pelean, y es como que, nos peleamos, ya, terminamos. Ajá. Cualquier no aguanta, terminamos. No como las relaciones volvemos, de hierro, como antes, que eran las que fum, fum. Acá. Te casas, te la llevas con las pinches 10 gallinas que me diste todavía. Bueno, a mí, yo no soy tan grande. No soy tan grande y soy de ciudad, no sé qué onda. No sé si en Peñasco sea nacida, pero... Pero pues aquí andas, aquí, ¿de quién huiste, eh? No les alcanzó las gallinas y tuviste que venir me escapé. Ah, vaya que vaya. Oye, pues aquí nos están dejando en Ask Reddit una respuesta, ¿no? Dice que es porque es más feo que mis propios estándares inapropiadamente altos. Es cierto, creo que hay muchas personas que buscan como que a la persona idónea y ya la tienen tan mentalizada que buscan como que a lo mejor que tenga un trabajo perfecto, que gane muy bien, que ya tenga una casa, que sea estable, que no tenga hijos, que tenga un perro muy bonito, a lo mejor que sea como que súper amoroso con las mascotas, que me trate muy bien. Entonces como que pues algunas cosas también son como que pues ya muy exageradas, ¿no? O sea, déjalo como que... Que oye, amigo, déjalo fluir. Pero quizás... Es lo que ellos quieren o ellas quieren. Bien, si no han notado, amigos, me corté el cabello, ¿verdad? Tengo que comentárselos. Disculpen que no traiga mi melenota así como de costumbre, pero pues ya traía mucha maltratadez en la vida. Y sí, golpes, entonces me lo corté. Dice que no puedo hacer el primer movimiento. Algún tipo de miedo me impide hacerlo. Espero demasiado y pierdo a la niña y se produce un desamor. Daría cualquier cosa por romper este ciclo de mierda. Qué triste eso. O sea, es cuando te cohibes, ¿no? Los sentimientos y por más que quieras... Ah, o no sabes todavía cómo empezar. O sea, no sabes cómo dar el primer paso porque a lo mejor piensas, sí le gusto, o sea... ¿Será o no será? Pero tienes seguridad, pero no estás 100% seguro de que... A lo mejor tú crees que le gustas, pero te da señales y todo el pedo y cuando llegas no quieres que te rompan el corazón tampoco. Así también lo están diciendo. Soy un novio bastante malo, para ser honesto. Me canso de la gente y quiero que me dejen solo por largos periodos de tiempo. Eso no es bueno para las relaciones. Mezcla con eso algunos problemas de confianza y bueno, al menos tengo mi mano. ¡Ah! ¡Oh, yo! Manuela nunca te abandona. Nunca. Está mejor que el Rexona. De por vida. De por vida. ¡Wow! No me esperaba ese gran cierre en el comentario. A ver. Cuidé de mi difunto papá durante 6 años. No quería que nadie sintiera que tenía que tener esa responsabilidad junto a mí. Ahora me estoy adaptando a la vida sin mi papá y estoy solo por primera vez en mi vida. Me ha gustado estar solo. Tampoco sabría por dónde empezar a buscar. Creo que te acostumbras también a un ritmo de vida en el que no sabes cómo, qué es lo que sigue, cómo empezar algo diferente o cómo cambiar el aspecto de tu vida, pero y sí que sí. Todo se puede. Entonces dicen, creo que no soy el tipo con el que terminas. Soy el tipo que te lleva a la persona con la que se supone que debes terminar. Nadie me ha visto como su pareja, solo una opción por el momento. Oh, y fíjate que tengo varios amigos así que piensan igual de esa manera. Como que dicen, yo no soy una persona para estar en relación, soy una persona que conecta a otras personas. Y sí, o sea, a lo mejor sí las hay, ¿no? De esos que, ah, te presenta fulanito acá, estamos saliendo todo el pedo y de repente es como que... Ya andan acá. ¡Se están besando! ¡Nos acabo de presentar! Sí, yo también lo he llegado a hacer en algún punto. ¿Besaste bueno, con alguien? Final... ¿Te dejan de presentar? No tanto. Ay, no tan así. Dice, hago lo que quiero cuando quiero. ¡Ay! Oh. ¡Pum!
Hago lo que quiero cuando quiero y no necesito que alguien me diga sus observaciones sobre mí. No, gracias. Esta es la persona que... Ay, la verdad, sí, no ocupo de nadie. Yo vivo solo, estoy soltero porque me gusta y porque la verdad, váyanse a la fregada todo, ¿no? Así que, órale, no tengo tiempo. Y wow, es un pensamiento muy bueno. Es como, no dependes de nadie, estás a gusto contigo mismo, pues ahí quédate, ¿no? Ay, quédate. Pues sé feliz con eso, ¿no? Con tu mano. Para todos esos que andan con la moda de TikTok, o sea, si te interesa TikTok y te quieres hacer TikToker y todo, pues resulta que hay unas nuevas cláusulas que tienes que conocer para ser un TikToker, ¿no? Ya no cualquiera va a poder ser TikToker. Ya pues que se le está acusando por a base de anuncios oficiales que TikTok pues está discriminando a gente fea y pobre. Uy, ¿cómo puede medir? Fíjate. Bueno, tu falda tal vez sí, pero ¿cómo tu universo es económico? Ah, pues fíjate, aquí te va la nota, ¿no? Resulta que llegó llegaron documentación y todo, donde se ha acusado pues de que se están eliminando contenidos de personas que padezcan algún tipo de discapacidad, ya que son consideradas feas, o que estén en un ambiente... ¿Están discapacitados aparte? Así es. O sea, o que estén en un ambiente que reflejen pobreza. Imagínate nomás. Todo esto pues se dio a conocer luego de que el medio de Intercept asegurara haber tenido pues acceso a las instrucciones de los moderadores de esta aplicación, pues que es originaria de China, que se fue publicada en la página de El Universal. Entonces decidieron tomar la decisión pues en tener como más cuidado en el tipo de usuarios. Quieren hacer como una aplicación de usuarios más selectos, ¿no? Como... evitar a gente fea, pobre o VIP. Ándale. Y quieren evitar a gente fea, pobre o discapacitada, ¿no? Esto pues incluye de que una gente fea son aquellos que tengan una forma corporal anormal o algún tipo de discapacidad, ¿no? También incluye sobrepeso, así que los que me iban a seguir en TikTok, pues ya perdónenme, ya no voy a poder continuar. Hasta aquí llegué. O sea, pero te llegó una vista, un cartelito como que... No, ¡hola! Pues automáticamente tú subes tu contenido y lo están revisando y aleatorio si te están viendo que eres feo, gordo o de todo. O sea, no te llega un letrerito o una carta que te diga como que... O sea, simplemente quitan tu video. Hola, muy buenas tardes. Por este medio te comunicamos que por ser feo, gordo o tener una discapacidad ya no puedes estar en nuestra... O ser pobre prácticamente, ¿no? Bye. Esto incluye personas con sobrepeso, personas muy delgadas, o sea, que también que estén así como muy, muy flaquísimas, e incluso personas con arrugas. También se busca, pues van a estar evaluando las personas con mal aspecto facial o deformidades para determinar si el contenido puede o no estar en la aplicación. Imagínate que quieres ver un video y te salga, eres demasiado feo para hacer en TikTok. Tu video no puede, cambia tu cara e inténtalo otra vez. Por favor, y métete al gimnasio. Regresa en 6 meses. Inténtalo después de 5 abdominales. No puedo ni una. Y pues respecto a la pobreza, ¿no? Esas son las condiciones, ¿no? Personas con sobrepeso, que estén muy delgadas, o que tengan algún tipo de deformidad física, o que tengan muchas arrugas, o un mal cuidado facial, no van a poder subir su contenido porque son determinadas feas. Pero ahora, ¿dónde entra la pobreza? Pues indica que son esos tipos de videos que se están subiendo o que son grabados en sitios que muestren pues un mal ambiente que deben ser eliminados. Es decir, que pues no deberán mostrarse barrios pobres, como tipo campos rurales o viviendas pues muy deterioradas. Y pues no solo un tema de apariencia, según los documentos internos citados por el medio, también deben ser censurados los discursos políticos durante transmisiones en vivo. Eso suena bien. Y también un vocero de TikTok aseguró que los documentos obtenidos señalan lineamientos que actualmente no están en uso o que incluso nunca fueron puestos en práctica, pero pues que la intención es comenzar a eliminar los videos que aparecen personas feas, discapacitadas o pobres, ya que buscan prevenir, o sea, ya le quieren poner como una causa positiva a todo esto, ¿no? Que todo esto lo están haciendo con la intención de prevenir el acoso cibernético o bullying en la red social, o sea, de que no hagan bullying porque alguien gordo subió un video o alguien flaco. Oye, pero también está limitando mucho la expresión de las personas, o sea, no por ser hermoso, acuerpado y sensual, pues obviamente... Uh-huh. Vas a ser perfecto. No, pero no. Bueno, sí eres perfecto, ¿verdad? Pero no tan perfecto como... Y es que lamentablemente TikTok pues ya ha sido juzgado. No sé si supieron de que también tenía mucha crítica, ya que estaba evitando
intencionalmente pues publicaciones con, de usuarios LGBTQ o con alguna discapacidad. O sea, no ponían como que en sus portadas ni nada como tipo usuarios de la comunidad gay. Aparte. O lesbiana, atención. O sea, eso ya se fue criticado, pero ahora fue un plus, ya que dicen que ni personas con discapacidad, pobres o feas, pues van a estar siendo admitidas gordos en esta plataforma. O sea, ahora altos o chaparritos, o sea, realmente... Tienes que ser de película, así de novela, galán de telenovela. O sea, que me lo hablando porque siento que muchísima gente se le va a ir. Aparte, pues también limites a las personas que pueden expresarse de otra forma. Es que hay muchas personas que son, ajá, que son muy, muy talentosas, pero pues dicen que no, o sea. Pues qué bueno. Prácticamente, a lo que yo veo, lo van a estar dejando como para puras figuras públicas que se estén pudriendo en dinero, porque la verdad, o sea, yo me imagino que con un raspón que tengas en tu pared ya vas a ser pobre y ya valiste roña. Y adiós, mundo de TikTok, y tu sueño es ser TikToker. Te quedas sin mi belleza TikTok, así que no te voy a descargar ya. Y sí, aguas TikTok, porque ya ves que Facebook ya está abriendo su tipo TikTok en versión Facebook, así que no te pongas fresón porque nos vamos, ¿eh? Ya ves, nos vamos con nuestros millones de seguidores. ¿Cuántas páginas ya tiene Netflix de competencia? Y era la única, tenía el monopolio, y mira. No, pero igual sigue siendo el rey, ¿no? Pero pues igual TikTok subió, y así más. Como está subiendo, puede bajar, así que ni empiecen de fresones. Ya me enojé. Ya vámonos. Hay muchos saludos para Gabriela Manso, Marco Camargo, Luis Ángel Epe, Lisbeth López. Muchos besotes a todos. Y a Oscar Rojas, también muchos saludos, colega, creador de contenido, también muchos saludotes. Y también para los que nos están viendo en The Live y en Twitch, recuerden que estamos en diferentes plataformas, también en YouTube nos pueden encontrar ahí y próximamente en dos canales de Easy. Así que... ¡Uy! Nos van a ver ahora sí. Si es que para nuestros amigos de D-Live, muchos saludos. Ay, no alcanzo a ver un nombre, pero Spongax, que nos dice: hola amigo, esto es un informativo, pirata two. Esto. No, es un informativo totalmente original, mijo. Mario-Casas, mándenme saludos. Muchos besotes, Mario-Casas. Nacho, ir a tu tocayo. Nacho Kark. Dice: hola, agárrenme una bola. Ay, ¿yo qué? No, pues. ¿Esto para quién es? ¿Para ti o para mí? Para Nacho. No, es el usuario. Tú lo leíste, es su responsabilidad. Hola. Es nuestro deber social apoyar a sus seguidores. Muchos saludos, Nacho, muchos saludos. Ah, ya actividad, tenemos actividad ahora sí. Ay, sí, vamos a una actividad, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando, fíjense, acerca de señales de que no eres atractivo. Ay, qué depresivo. O sea, ya con TikTok vetando a los feos y ahora. Y ahora, pues me borran los videos de TikTok. Con eso me di cuenta, me borran los videos de TikTok. ¿Qué pasa con la gente ahorita? Ay, no. Pues mira, déjenos saber rápidamente en los comentarios qué señales han tenido ustedes, pues, para darse cuenta de que no son atractivos, aparte de que TikTok les empiece a cancelar las cuentas, ¿verdad? Pero pues, o sea, ¿qué otras señales han vivido? A ver, ¿o han experimentado? ¿Los likes de Facebook cuentan? Ah. O sea, cuando ya no tienes tantos likes como antes. Fíjate que yo siento que es una señal cuando subes una foto de tu cara y tienes como likes moderados. Pero cuando subes una de tus bustos o de tus pompas o algo y que tienes como triple de likes, yo digo que es una señal de que no eres realmente atractivo. Oye, no, pues si es atractivo, ¿no? Pues no es agraciado porque no es bello, pero a lo mejor tiene un bello cuerpo, unas bellas boobies. Pues sí, pero... ¿Ves? Ay, pues es que si nos ponemos como a distinguir así como parte por parte, no, o sea, yo digo que atractivo en general. Es todo completito, bueno, es que, o sea, cara, cuerpo, piernas, es que todo, talento. Todo, ¿no? Yo la verdad me considero muy atractiva porque, o sea, estoy guapísima, pero yo sé que a lo mejor a todos les parezco fea, aunque yo sé que estoy atractiva. Ah, bien, Sara. Amor propio, amigos, amor propio. Yo quiero eso también uno. Pero bueno, a ver. Un comentario por acá nos dice que cuando usas Tinder durante todo el mes ya no hay gente para mostrarte y no has tenido ni un solo match, o sea que en 5 kilómetros alrededor vieron tu foto y todos te rechazaron. ¡Auch! ¡Uy, amigo! Se siente bastante humillante y créeme que yo ya lo decía así al 90% de las chicas que veía. O sea que él sí le daba match al 90% y no recibió nada. ¿Quién? Nagolos 93, pobrecito, en serio. A ver, manda la foto, ¿es cierto que estás tan feo? Ya, tú de volada aprovechando la situación. Se la vamos a mandar a TikTok para que la valore. Ellos son los expertos de la belleza ahora. Ellos van a evaluar. Mira, nos están poniendo aquí, dice: nunca pensé que yo fuera feo,
Pero una vez una mujer con la que salía claramente pensaba que lo era. Recuerdo que una vez surgió el tema de las personas feas, estaba mirando hacia abajo y ella extendió la mano, levantó mi barbilla y me miró a los ojos y dijo, pero nosotros sabemos que lo de dentro es lo que cuenta. Así que supongo que uno puede considerarse feo cuando las personas se esfuerzan por presentar su personalidad. Ay, Caín, nos está escribiendo. Oye, pero está padre cuando piensas que alguien es atractivo no por su físico, sino por su manera de ser. Eso está bien chilo. Y sí. Te enamoras de lo de adentro realmente. Es que, ajá, es que mucha gente mira lo atractivo físicamente. Físico, y otros miran lo atractivo interior. Pero van interior, a envejecer, van a tener canas. Atractivo, arrugas. Muchos saludos. Claudio, 45, que también nos está mandando sus saluditos. Dice, hola. A Germán M. Germán, ¿es nuestro amigo Germán? Germán, pues muchos saludos, Germán, aquí saluditos. El de la Jenny. A Bubalú Valle, que dice, es genial, qué positivo es vuestro programa en los tiempos que corren. Sí, lamentablemente, pues estamos tratando de mantener, pues, un poquito de positivismo en medio de toda esta adversidad que está pasando. Dinos de dónde nos saludas, Bubalú. Bubalú Valle, de dónde nos estás saludando. Muchos besotes allá. Oye, pues siguiendo aquí también con los comentarios que nos han mandado, dice, una mañana al ponerme crema, mi hijo me dijo, papi, ¿qué es eso? Y le dije, esa es crema para mantenerme guapo, contestó. Debes estar usando la crema equivocada, papi. ¡Oh! ¡Qué hermosura de bebé! ¡Cuánta honestidad, eh! Welsy One dice, saludotes, Welsy. A ver, dicen aquí, por aquí, cuando estás bromeando con amigos, insultándose el uno al otro y de repente algún amigo te llama feo y el resto del grupo salta en tu defensa, mira con repudio a quien te llamó así o no te notan, o no, o se notan incómodos. Como, o sea, cuando evidencian, ¿no? Ajá. Que están evidenciando de que todos piensan que eres feo, pero... Ay, sí, es cierto, nunca lo había pensado. Buloy, 92, así que, ay, mira. No, mira, no te están feo, protegiendo, Buloy, te están protegiendo todavía. Eso te muestra, resalta que tienes mejores amigos. Tienes eso, sí, tienes muy buenos amigos. A lo mejor no eres... Mira quien valore tu amistad, ¿verdad? No eres guapo, pero tienes amigos. Eso es bueno. También tenemos otro que dice, si alguien tiene una mirada completamente entregada a tu amigo guapo, pero en cuanto se dirige tu mirada hacia ti, su expresión cambia totalmente... También cuando te sirven a lo último en la barra del antro. Ok, sí, ahora entiendo todo. Sí, sí. Cuando ya no vuelvo a salir con amigos feos. Nunca por me eso ha pasado. Tardan mucho cuando van por la cerveza. Nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero sí me ha tocado que me están viendo bien emocionados y voltean a ver a ti. Ah, no, te voltean a ver a ti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Cierro. Cierro mis ojos, no. No, oye, ay, qué feo, sí, pero sí es cierto, tiene toda la razón. Ah, pero mira, tiene un nombre bonito, Blue Eyes Red. Ay, papá. Mira, quiero estar diciendo, acepté el hecho de que soy fea cuando los extraño, no se sientan a mi lado. Ok, acepté el hecho de que soy fea cuando los extraños no se sientan a mi lado en el camión, a menos de que realmente no existiera otro lugar para estar. Ah, yo digo que eso no tiene mucho que ver porque... Yo no por ver a alguien guapo, si hay lugar en otro espacio, me voy a sentar. ¿Ah, no? En otro lugar. ¿En el avión cómo le hicimos? No sé. No, yo no traía a nadie a mi lado, creo. Sí, una señora que me quiso quitar mi ventana y me peleé con ella. Muchos saludos. De pegue. Sí, pero yo siento que no tiene mucho que ver, así que no te lo tomes como muy personal, porque habemos personas que nos gusta nuestro espacio y realmente si hay posibilidad de estar en un lugar solos, pues como todos nos vamos solos, ¿no? Ya que si de plano dices, pues no sé, mijo, ay, mijo, no pienses así, hija, Abelman. No pienses así, Abelman. Todos somos hermosos de alguna todos forma. Todos somos guapísimos. No, hay una frase que dice, todos somos hermosos en los ojos adecuados. Así es, entonces espérate. Eso es bueno. Aparte, en el camión no es como que la gente se ponga a ver. Yo, la verdad, paso cuando me he subido en camión, yo paso desapercibido de las personas que están ahí. Es como que, nomás busco un lugar y me voy ahí. No es como con que... la capucha así y lentes oscuros, que no me vean. De incógnito, que no me vean. Que no me vean. Vengo en camión y agarrado así el tubo. Bueno, cuando la niña sentada a tu lado de clase en la primaria literalmente se da la vuelta cuando la maestra dice que trabajen juntos. Luego le diga a la maestra, no quiero trabajar con él, y la maestra diga, puedes hacer este trabajo sin pareja. Oh, o sea, desde chiquitos fomentando esto. Sí, cállense. Todo lo que viene siendo la discriminación. Maestros, TikTok, ¿eres favor. Tú? Implantándolo desde generaciones chiquititas.
Y tenemos otro por acá que dice, cuando tienes una conversación hipotética sobre citas o relaciones y alguien tiene que decir, no es que alguna vez salga contigo. No me quiero reír, en serio, no puedo, no puedo. Yo me mando besitos de consolación. Okay, lo bueno okay. Que no te quieres reír, hijo. Ok, yo lo leo. Cuando tienes una conversación hipotética sobre la reina. Saludos, reina. Una conversación hipotética sobre citas o relaciones y alguien tiene que decir, no es que alguna vez salga contigo. O ni siquiera puedes tener una conversación porque te dejan claro que no les interesas. Es frustrante porque tú no quieres ligarlos, pero de todas maneras te sientes ofendido. Sí. Ay, me recordó. Me pasó con alguien, en serio. Un saludo, no me acuerdo cómo se llama, no, pero... Me acuerdo que dejé plantada a una persona. Discriminador. Bueno, no, eres no, no, no la dejé plantada. Discriminador, esos malditos discriminadores, opresores, no. Con emociones. Y no, sentidos. Pero es que realmente sí sucedía eso, que preguntaba, oye, ¿y cómo me veo mejor? ¿Así o así? ¿O con el pelo así? Y yo entiendo que tú salgas y tengas amigos y yo pues no salgo tanto, pero si anduviéramos, yo saldría con tus amigos también, no tendría ningún problema. Es como que... A ver, cálmate, no. Relájate, la primera cita. Yo tengo que ir al baño, ahorita regreso. Y hace 6 años de eso, así que lo siento mucho, nunca regresé. Nunca fuiste a pagar el taxi. Me asusta la gente. Ay, no, a ver, es que a mí nunca me ha pasado nada de eso. O sea, yo siempre he sido atractiva. Ya domino la belleza. Nunca me han rechazado ni nada. Ay, no, qué difícil es ser yo. Bueno, pues luego se las debo porque realmente soy tan hermosa que ahorita no estoy pensando nada negativo. Y el tema exacto de Crea la TV. El tema del día de hoy. Ahora sí. Es en dónde están los bullies de tu infancia. Todos en algún punto o fuimos bullies o hicimos bully. Entonces, pues. Ay, ay, ay. Ahora viene la pregunta. ¿Dónde están los míos? ¿Tú dónde están los que te bulliaban? Yo sí. Me acuerdo perfectamente. Pues, dejen empiezo. Hace un par de años, cuando estaba en la secundaria, hace poquita acá. Ayer. Pues uno no estaba tan agraciado físicamente, yo era, pues, peleaba, luchaba con mi sobrepeso de gordito, así, redondo, así, pues, grandote. Y lo alto, pues, ya era como un bodoque, así, redondo, color negro. Un bodoque redondo. Tenía que decir. Y pues, obviamente, pues, siempre sacaban sus chistecitos. Si no era del más flaco, si no era el más alto, si no era el más gordo, el que está feo, o sea, de todos, todos, creo que los mexicanos somos súper así, más genios, genios, vida. Genios para sacarles apodos a las personas, o sea, y hacerles bullying. En mis tiempos no se llamaba bullying, en mis tiempos era como que te aguantas y te aguantas porque no les podías demandar, no les podías decir a tus papás porque luego te pegaban, ¿sí o no? Te salía peor, ¿no? Tratar de defenderte y órale. Ajá, te salía peor. Pero bueno, después de muchos, muchos años, ya todos tienen hijos y ya tienen familia y están casados. Y digo, ¿en serio dieron el viejazo así? De repente. O sea, ya que vuelvo a mi rancho y así como que me los topo acá así, pues ya no me conocen porque ya soy, pues uno que es famoso, delgado y alto, ¿verdad? Y bronceado. Ay, sí, apuesto. No, pero en serio. No, pues creo que la vida de pues tener un bebé o tal vez dos y ya mantener un hogar, creo que sí, te va deteriorando un poquito. Digo, si no le echas ganas y si desde chiquito ya empezaron así, pues uy, imagínate. Pero sí los he visto como que andan bien pegando el viejazo acá de volada. Sí, y fíjate que yo, a mí me tocó ser como, no tan fuerte, pero sí era como la típica burlesca, ¿no? Así como de que, cómprame unas papas, dame tu dinero, nada, no es cierto. No, o sí. ¡O te pego! Me acuerdo mucho que, ay, si preguntan a todos los que les hice bullying en algún punto, ¿en dónde estoy? Pues estoy aquí, en Queen de Crea la TV.
Brillando como siempre. Llegué a la televisión para hacerles bullying, gracias a ustedes que se dejaron y que me compraron papas. Estoy en donde estoy ahora. Hay que hacer una reunión de bullies y ir conmigo acá para... Salud. No, y te digo que yo siempre era como... Mira, mi vasito baila por ti. Y te digo, me acuerdo que habían dos niños. Yo siempre estaba con una amiga que se llama Stephanie. Le decía Pipini en aquel entonces, pero se llama Stephanie Jacqueline. Muchos besos aquí. El punto es que me acuerdo que habían unos niños. Yo estaba como en tercero y ya era bully. Yo ya era bulleadora yo. Y habían unos niños que estaban como en primero, que les hacíamos bullying. Cuando yo paso a quinto o ya iba a pasar a sexto, me acuerdo que nos pusimos lentes las dos porque ya estábamos bien ciegas y nos pusimos y traíamos lentes y nos topamos a esos niños. Entonces los niños fue de que le dijo, oye, dijo, ellas no eran las que nos molestaban. Y le dice el otro, creo que sí. Y luego le dice, no, le dice, porque las que nos molestaban no traían lentes. Entonces fue como que nosotras... Entonces como que nosotros nos volteamos a ver y no, nosotros no seríamos capaz. Y pero niño, muchachos, si me estás viendo ahorita, si me estás viendo ahorita, si éramos nosotras las que te hacíamos bullying. Mira, ponte los lentes para que te creas. Mira, los lentes de señora me respaldan. Ahí está, sí eras tú. No es cierto, no era. Así era. Ah, no era. Así era. Ay, por favor. Ay, bueno, y también quienes sí eran, también tenemos comentarios por acá de los que le ha pasado cosas, pues tuvieron su etapa de bullying también, y una de ellas es One Toy For Me, y nos dice, se convirtió en mecánico de automóviles, se casó y tuvo dos hijos, murió alrededor de los 35 años y terminó enseñando a su hija en la secundaria. Ella era muy inteligente, lo cual era extraño ya que no era en lo absoluto. Salí de mi camino para asegurarme de que era amable con ella y para asegurarme de que no había sentimientos negativos hacia ella. Ella no es su padre y no tuvo nada que ver cómo me trató. O sea que prácticamente no heredó nada del bullying que tenía su papá. No. Bien por ella, ¿eh? Oye, aquí me están poniendo el sifón. Qué curioso, ¿no? Que es todo lo contrario. Y sí, o sea, pero pues es que así suele ser, sí, los papás siempre solimos. Me hace falta mi no negro, o sea, lo extraño. Oye, el sifón nos está comentando, recuerda que estamos... Estamos a través... ¿Recuerda qué? Que se me estaba metiendo un cabello. Recuerden que estamos a través de Twitch, estamos a través de D-Live, estamos a través de muchas plataformas. Entonces, para que nos manden saludos de todos lados y nos sigan de todos lados. También para las personas que nos están mandando saluditos de otros lugares, también muchos besotes. Y tú que nos estás viendo hoy en Easy, también muchos besotes. Bueno, dice el sifón. Sí, y bueno, todos ellos tienen vidas normales hasta donde yo sé. Terminaron la escuela, consiguieron trabajos normales y continuaron como si nada hubiera pasado. Descubrí lo que te dicen sobre los matones que no triunfan en la vida, es solo una mentira. Con toda honestidad, han tenido vidas más exitosas que yo, por lo que he cambiado al revés. Acosar a alguien no deja un gran impacto en tu vida, mientras que ser acosado puede conducir fácilmente a problemas sociales y mentales. Y sí, tienes la boquísima llena de razón. Así que también muchas disculpas. Creo que no todos evolucionamos de forma positiva. Así es. Muchas disculpas si alguna vez fuiste víctima de mi bullying. La verdad, no estaba pensando. Perdón. Ahí de repente. Creo que más que nada es por acción social lo que hacemos. Bueno, en su momento. Pues sí. Sí, es como que creces con... Ay, no. Si te contara, no. Con aires de grandeza. Me quería mantener como que yo era la inalcanzable de la vida y la más acá. Pero pues sí, ahorita me di cuenta que pues sí lo soy. ¡Ah! Mírenme dónde estoy. ¡Ah! No es cierto, no te deja nada. Bueno, Epic Man 1997 también nos comenta que solo tengo 22 años, así que estoy en el escenario en el que no muchos de mis compañeros de clase todavía tienen nuestra mierda resuelta. Pero de cualquier manera, les deseo lo mejor a mis antiguos matones. No. Creo que me trataron mal en el pasado, pero descubrí que estaban lidiando con inseguridades masivas en casa. Todavía no excuso su comportamiento, pero ya superé mi intimidación. Pues menos mal que supiste salir. O sea, creo que aquí te di vuelta la tortilla como 50-50.
Pues otros creo que no son presión social, pero sí es más psicológico de todo lo que traen de la carga del trabajo. De carga de pero trabajo, fíjate que ya me también estoy hay traumando. personas, Un hay día personas. sin trabajar, ya me estoy traumando. Fíjate que, ah, ya, bueno, Es al rato carga platicamos, familiar. ¿verdad? Al rato platicamos. Oye, pero fíjate que a lo mejor sí tiene mucho que ver como lo que ya traen los antecedentes, ¿no? Porque también me tocó conocer personas que creían que todo el mundo le hacía bullying. Y realmente no es que les hicieran bullying, es que tenían como su autoestima, sus emociones tan bajas que en el momento en el que alguien decía cualquier mínima cosa o hacía atribución a como cualquier tipo de burla que tú dices, ay, es una mensaje que te pongas tan mal, pero lo tomaban demasiado, demasiado personal y ya se les hacía que eran víctimas de bullying cuando ni siquiera era como que la intención, ¿no? De esa acción. Eso es a lo que yo veo. Eso sí, tienes toda la boca y Y sin imaginar la con razón. Y eso, no ¿cómo estás te comiendo, pero sientes? sí. Y con eso, ¿cómo te Ay, sientes? no sé, me haces pensar, me haces pensar mucho. A ver, el croissant Pero bueno. curtido, los nombres. Dice, Ok, tuve un ese pequeño nombre está muy. problema de acoso escolar durante mi primera semana de escuela secundaria hasta que me defendí. Llegué años después y me llevé bien con ellos. El matón principal, que fue uno de los más grandes en nuestro año, fue expulsado en el año 8 o algo así. Me topé con él en la calle unos años después de la escuela sin una breve conversación. Era mecánico de automóviles y parecía que estaba bien. Sin embargo, lo sorprendente fue que aparentemente no había crecido desde el año 8. Era como 5.6 pulgadas y estaba lejos del monstruo que recordaba. El grado 8, para los que no saben, que no se quedan, haz de cuenta que no hay continuidad. Esta persona, pues me imagino que es de Estados Unidos. Y tú dices que es el grado 8, así se les dice cuando pasan la primaria a la secundaria, nomás que no es como aquí que se les dice primero, segundo y tercero. Ahí en Estados Unidos hay 6, 7, 8, 9. Entonces, continúa, Es ¿no? como si fuera una primaria y secundaria fusionada. Ajá. Entonces, el 8 allá vendría siendo como segundo de secundaria, prácticamente. Así, para los que tienen dudas, muchas gracias para los que nos están escribiendo aquí sus comentarios, pero son demasiados, ¿no? O sea. Gracias por tu. Ok, tengo otra que es el Wow. Flatter Me. Están entrando y saliendo de prisión por lo que escuché hace muchos años. Se sumergieron en la vida o las drogas y el crimen. Bueno, por otro lado, tengo mucho éxito en mi carrera y trato de crear a mi hija para que se sea consciente de los sentimientos de todos y trate a los demás con amabilidad. Bien. Qué bonito. Oye, ya Mal por los matones, bien el por su hija. último, el último ya, porque tenemos que seguir aquí con las notas. Nos comparte Dil-Fennel. Tiene un trabajo agradable y cómodo, una esposa, cuatro hijos y es dueño de su casa. Y tengo TEPT. ¿Qué es TEPT? Ahí sí nos puedes. ¿TPT? TEPT, trastorno de personalidad. Bueno, no le quiero inventar. Escríbenos por favor ahí qué es Dice que TEPT. estabas en lo cierto. Escríbenos por favor ahí qué es TEPT. Me imagino que es trastorno de emociones. No sé, algo así. Pero bueno. Ándale, Y ándale. actualmente estoy desempleado en parte debido a Trastorno de ese. estrés postraumático. Ok, gracias. Trastorno de estrés postraumático. Muchas gracias. Ah, ok, tengo trastorno de estrés Gracias postraumático. Google, gracias Y actualmente Google. estoy desempleado en parte debido a ese diagnóstico, pero soy mejor persona que él porque puedo decir sin reservas que nunca he abusado de nadie en todas las formas en que él abusó de mí. Todavía no lo perdono, quiero, pero aún no puedo hacerlo. Wow. Ay, amigo, pues. Tú dile, tú eres hombre. Esto es de hombre a hombre. Héctor. Ah, yo. Amigo, compañero, la verdad, Gracias seas hombre por o sea mujer, tienes que compartirnos. perdonar. Siempre tienes que perdonar, pero gracias por compartir tus comentarios y tus Sí, gracias por sentimientos. compartirnos esto tan fuerte, la verdad. En algún punto. Ya ves que lo que dicen que el karma sí les pega. Sí que sí. Oye, pero pues vamos a pasar a otras notas. Hoy vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. Ahora vamos a hablar acerca. Uy, les traigo un tema en la Me que. suena, me suena. Una de dos. O se queman o agarran ideas para cuando se termine la cuarentena y puedan salir a disfrutar con sus amigos. Porque este tema, uy, me encantó. Hasta parece que yo lo puse.
El peor, ¿verdad? O reto que has jugado. Oh my God. Hora de Peor, confesionario, ahora sí. creo que ya estamos metiendo los temas más fuertes posibles. Entonces, ustedes que están ahí, no se hagan, porque desde aquí yo veo quién está en línea y ni corran, porque los voy a empezar a quemar. Más vale que los Ni se tengan. desconecte porque empiezo Ni con uno se y con desconecten otro. porque empiezo quemadero personalmente acá. Así es, todos los que han jugado, ¿verdad? O reto, alguna vez vamos a platicar acerca de los peores que has experimentado. A ver, Héctor, te cedo la Ah, yo creo que palabra. la típica esa de correr desnudo o correr en boxer. Hoy. No, 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 no. La más fuerte. La más fuerte. Okay. Ah, rasurarme las cejas. Creo que es lo más feo que he hecho. Dije, ah, la ceja como sea, igual crece. ¿Sabes? Tarda un chorro en crecer, tarda mucho. A veces ni siquiera te crece. No, oye, A pero veces ni siquiera te crece. eres de los que dices, cualquier reto yo me lo aviento porque me lo aviento, aunque me cueste. Sí, O sea, no la piensas obviamente. ni Es nada. Es como que que. verdad que No, sí porque debe. es que no, es que a veces sabes que es el momento cuando te van a hacer preguntas y sabes que no puedes contestar mentira porque ya saben o suponen verdades. Entonces, pues prefieres reto, 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 reto y de ahí pues agarran más chilo o más Oh, pesado. te entiendo porque he pasado demasiado por eso, pero fíjate que conmigo, a mí yo también soy de que, reto que pongan, reto que se tiene que hacer, pero me choca mucho como las personas que dicen, reto, y al rato andan ahí mariqueándole y no quieren hacer los retos, y ahí uno ya Ya se exhibió, sí. ya hizo el ridículo y todo, y ya después te Como cuando andan le dices, ahí. ay, dale un beso a fulanita o a Oh, fulanito. Y son tú mis quieres ver retos el pinche favoritos, beso así que le atraviesa la ¿eh? lengua con la pegante. Y que No. andan así Ajá, y como. empiezan con su besito así llorón de. Sí, Es que chiste, así todo no. maricón. Si van a Oh, jugar, que no. sea chilo, si no, no. Oye, pero aquí me está. Ya me acordé de otro. A ver, cuéntame, cuéntame. Me acuerdo que una vez, no hace mucho, discúlpenme, no puedo decir nombres, pero me besé con la pareja de alguien estando a la pareja enfrente, pero yo pregunté. O sea, yo no lo pedí, el reto fue para mí. O no era para la otra persona, creo que el reto era para la otra persona y yo era como que, pero tú eres mi amigo y me dijo, no, no importa, estamos jugando. Ok, Oh. bésenme. Okay, aquí estoy. Ay, no, yo no sé cómo se Sí, pueden besar en los retos, pensé que ¿eh? Qué eso iba a vergüenza. destruir nuestra amistad y no, ellos terminaron tranquilamente y nosotros seguimos siendo amigos como si nada. Digo que yo no sé cómo la gente se puede besar en esos retos ahí. Ay, no, qué vergüenza. Ay, qué asco, y ahorita con el coronavirus, a como anda, ¡Coronavirus! no, 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 no. Yo por eso ni salgo, ¿eh? No voy a hacer que me vaya a Pero bueno, exponer. también tenemos algunos comentarios por acá. A ver, el primero que tenemos por acá dice, un amigo y yo estábamos en casa emborrachándonos. Mi Típico. hermana de 16 años entra con sus amigas de la misma edad y quería que jugáramos verdad o reto. Mi amigo y yo estábamos de acuerdo, ya que estábamos demasiado borrachos. Digo, uno ya anda bien enfiestado. Una de las chicas se atreve a besar a mi amigo. Él se levanta y sale de la habitación exclamando, no iré a la cárcel, no iré a la cárcel. Pues Menores de edad. Eso no se hace, no se hace. Pues eran de 16, no, aléjate, compañero, qué bueno que Recapacitaste, creo que se le bajó la peda, creo que se le bajó la recapacitaste. peda. Imagínate 5 añitos de prisión, o cuántos, 4, 6, ya no me acuerdo cuántos son. Pero los mayores de edad son un reto y un premio para los menores de edad. La Y neta, sí. hay gente que de ahí que los hacen a propósito, como que, oh, sí, hola, mayor Es de que mira. edad. Tú crees 16 años, ven al hermano con un amigo, las amigas, ponle que alguna amiga de la hermana estaba interesada en el hermano de la amiga, y luego ven a otro muchacho, a lo mejor también muy guapito, mayor de edad, han de decir, ay, queremos jugar con ellos, ¿no? Y de ley fueron ahí a pedirles y a suplicarles que Y aunque jugaran. sean 2 años de diferencia, pero ya marcan Pero dos pues son dos años. años, sí, o sea, 2 años que piénsatelos en la cárcel, ¿no? Ok, aquí me están poniendo. En sexto grado, antes de la clase de inglés, mis amigos jugaban a verdad o reto girando un lápiz. Desde ahí se ve quiénes van a ser los borrachillos del grupo, ¿no? Desde la primaria. El lápiz Ya uno cayó. nace con eso en el alma. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? El lápiz cayó sobre una niña cuando entraba a clase y la desafiaron a besarme.
Ella dijo que prefería besar el piso. Oye, pobrecito. Qué fuerte, qué recio, qué intenso. Oye, amigo, pobrecito, te fue muy mal, ¿verdad? Muy mal. Por fortuna, a mí nunca, yo nunca me he quedado así como... Nexa. No me he quedado sin beso, nunca. Nunca me han dicho como que no, así es como que... Aunque sea de piquito, pero pues no me quedo como con el ridículo de que nada, ¿no? Uy, no, así como que viendo, ay, sí, a todos los besaron, pero a mí no. Pero pues también tenemos otro comentario por acá que dice, me atreví a recorrer mi edificio vendiendo ropa interior. Un chico abrió la puerta y estaba realmente interesado en comprar ropa interior para niñas de 16 años hasta que su esposa salió y comenzó a gritarle. ¡Oh, my God! Mis amigos y yo nos... fuimos rápidamente, pero soy bastante seguro que causó una gran pelea entre ellos. Imagínate, no, pervertido, pervertido. Oye, qué feo, maníaco. Oye, pero aquí mira, me están poniendo otro rápidamente. Dice, mi último año en la escuela secundaria, me atreví a besar a la chica de la que estaba enamorado. Para empezar, ella era una persona muy tímida y sus amigos organizaron todo para unirnos porque me querían mucho. Empiezo a besarla y ella se sonroja fuertemente. Se tira unos pedos bastante sonoros, luego se pone de pie y sale corriendo llorando. ¿Qué? O sea... ¡Pobrecito! No, o sea, la muchacha. Dice, empiezo a besarla y ella se sonroja fuertemente. Se tira unos pedos bastante sonoros, luego se pone de pie y sale corriendo llorando. ¡Ay, qué feo! Suena como algo que te pasaría a ti. Ya sé, a mí me dejarían ahí. Después de que encontré el amor de mi todo vida. Todo pedorreado y mal besado y pedorreado. Sí. Pero en esa situación vale más un mal pedo que una mal tos. Eso sí, ay, yo traigo mal tones más. Pero estoy el pedo que la tos. La verdad que sí. Oh, y eso que ni qué. Desde que yo me la podré pasar tosiendo y cantando el himno nacional con mi tos casi, pero no me ha tocado, como que me dio un ataque de tos ahí en pleno beso. Qué vergüenza, eso sí estaría muy vergonzoso. Qué pena, qué vergüenza. Así qué oso. Pero pues ya nos vamos, Héctor, ya se nos fue el tiempo volando, ya se me fue, ya los extrañaba tanto. Ay, mira, ya es miércoles otra vez, vamos a empezar. Qué rápido se fue la semana. Ahora es cierto, pero recuerden que nos van a estar viendo todos los miércoles, cuarentena o no, nos van a seguir viendo. No los vamos, por más que quieran, aquí seguimos. Y recuerda, los fines de semana también vamos a estar en Easy en el canal. ¿Qué canal, Génesis? 77. 77. Los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. La repetición de la repetición. La repetición de la repetición. Y pues ya nos vamos, chicos. Muchos besotes, muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo. Yo soy Génesis Romero. Yo soy Héctor Dávila. Y esto fue... ¡Quit! ¡Quit! ¡Adiós! Adiosito, quit.